¡Estamos en una ballena! ¿No entiendes? ¿Ballena? ¡Ballena! ¡Estamos atrapados porque querías pedir ayuda! ¡Wow! ¡Ballena! Oye, yo hablo cetáceo. ¡No! ¡Estás loca! ¡Tú no hablas cetáceo! ¡Tengo que salir! ¡Debo encontrar a mi hijo! ¡Debo decirle qué edad tienen las tortugas! Oye, ¿cómo estás? Ya, ya. Tranquilo, está bien. No, no lo está. Claro que sí, no te rindas. No, le prometí que jamás dejaría que le pasara algo. Qué simpática promesa. ¿Qué? Es que si quieres impedir que algo le pase, entonces nada pasaría con él. No le va a gustar a Toribio. ¿Qué crees que sea? No sé, voy a preguntarle. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Dori? Creo que dice que nos detuvimos. Por supuesto que nos detuvimos. Y basta de intentar hablar, cetáceo. Vas a empeorar las cosas. ¿Qué es ese ruido? Ay, no. Ve lo que haces. ¡El agua desciende! ¡Está descendiendo! ¿Ah, sí? ¿Estás muy seguro? Creo. Ya está. Yo lo veo medio lleno. ¡Ya basta! ¡Está medio vacío! ¡Claro! Ese está algo difícil. O dijo que nos coloquemos atrás de la garganta, o quiere un capuchino helado. ¡Claro que nos quiere allá atrás! ¡Para comernos! ¡Saborearnos! ¡Mami! ¿Eh? ¿Te gusta el sabor? ¡Dile que no me interesa hacer su almuerzo! Entiendo. ¿Sí? ¡Ya no le hables! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Un segundo! ¿Qué? ¡No! ¡No más, cetáceo! ¡No lo puedes hablar! ¡Claro que puedo! ¡No, no puedes! ¿Te crees capaz de hacer estas cosas? ¡Pero no es así, Nemo! ¿Cómo sabes que no va a pasar algo malo? ¡No sé! ¡Señor Gracios! ¡Guau! Wow. Ojalá yo...
que hablar a Cetáceo. Ahora solo hay que buscar el bote que se lo llevó. ¡Sí! ¡Nadando, Dory! ¡Nosotros podemos!